Hoy me encuentro acá en la Junta Electoral Municipal de nuestro municipio de Guanta, acompañado del ciudadano gobernador del estado como máxima autoridad ejecutiva y por supuesto jefe político de nuestro municipio, igualmente acompañado acá por el Partido Socialista Unido de Venezuela, nuestro jefe de partido, nuestro compatriota y camarada Guillermo Martínez, quien es el secretario de gobierno y también candidato a nuestra alcaldía, nuestro pueblo, nuestros partidos aliados, la comunidad. En fin, yo creo que hoy, sin duda alguna, estamos haciendo y cumpliendo un acto formal para lo que será, sin duda alguna, un plebiscito el próximo 8 de diciembre. Con esta mayoría, este inmenso pueblo, nos hemos movilizado nosotros acá a hacer de manera formal nuestra inscripción como candidatos de la revolución, del socialismo, como candidatos de la patria, para seguir profundizando lo que para los guanteños significa el futuro de su vida. Hoy nosotros representamos un proyecto político que no excluye a nadie, todo lo contrario, que incluye, que garantiza amor, crecimiento y desarrollo. Basta nada más con que miremos Guanta 5 años atrás y poder decir que era Guanta antes de la revolución y del socialismo y qué ha significado para los guanteños el hecho de que nosotros, en nombre de un proyecto revolucionario que lidera el comandante supremo Hugo Chávez, porque él sigue siendo el líder de este proyecto, nosotros sigamos al frente de este gobierno. Nosotros seguiremos dando lo mejor, ahora bueno, con mejores condiciones, porque sin duda alguna tener hoy a Aristóbulo como gobernador significa para nosotros un punto de apoyo inmenso. Es un dirigente nacional con una gran experiencia que nos seguirá ayudando a seguir fortaleciendo cada una de las instrucciones que nosotros vamos a cumplir en favor de nuestro pueblo. Es por ello que, bueno, esta es la candidatura del pueblo. Jonathan Marín no es nada más un alcalde. Yo soy un hombre de la revolución. Allá quienes quieren decir y que nos quieren tachar de oficialistas, nosotros somos revolucionarios, somos socialistas, somos chavistas. Y eso para nosotros es un orgullo.